Una paciente de 76 años, pero con mieloma múltiple, ¿qué estadio? ¿Por qué estrés? Tiene lesiones por Ya. ¿Cuál es la diferencia con el 2? el 2 no Que no debería, tiene lesiones. no, que no debe tener múltiples del estadio 1 ni estadio 2, ni estadio 3. 3. ¿Y cómo es el estadio 1 entonces? El estadio 1 hay calcemia normal, hemoglobinas de 10, Ah, ya, solo se había en grado 3. ¿Cómo está la señora? persiste con el dolor, doctor. Ayer le dije al familiar también que la sentara un poco, pero igual persiste con el dolor. ¿Tiene los dos parches o no? Sí, tenía los dos parches. La cosa con ella también es que había que transfundirle las 5 plaquetas y el banco de sangre, pero me dijeron que físicamente ella no tiene plaquetas. Ya, Entonces, el tómale familiar. otro hemograma, ¿no? Igual se le dio las órdenes al familiar, me dijo que mañana va a estar donando. Ya, pues hay que tomar el hemograma. Oye, no tiene púrpura, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención. Pero por favor, que mañana haya resultado de hemograma. No que el miércoles sepamos que recién le van a tomar la muestra. Ahora, ¿qué hacemos para el dolor? No calma con dos parches de buprenorfina. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Cómo se siente? Mejor, pero todavía tiene dolor. La señora me decía que le dolía menos. Ya. ¿Y se pudo parar o no? Se sintió, pues, ¿no? El sábado. Y no, y hoy día no ha venido su hija todavía. Todavía no ha venido. Y ahí se fue. Ya. ¿Y no quiere sentarse en la silla? No, no puede. ¿Por qué? ¿Le duele? ¿En qué le duele? ¿Le hacen terapias o no? No, no es interesante. Hay que mandar per consulta, pues también. ¿Y no quiere irse a su casa? Pero para irse tiene que estar sentada, pues. Si no, ¿cómo va a ir a su casa? ¿A la cama también? No. ¿Se podrá sentar más tarde entonces? Claro, cuando venga su hija. ¿Está bien? Para ver si se puede ir mañana o pasado más tardar. ¿Ya? ¿Por qué más está pendiente con él? Ah, ya, el dolor, ¿no? ¿Qué hay que hacer para si estamos haciendo para Dimetindato. Dimetindato. ¿También? No, es el dimetindato te plancha y te debilita, ¿no? ¿Tomado dimetindato? ¿Alguien? Sí. ¿Usted? ¿Qué has Sí, de hecho. tomado? ¿Y qué te ha producido? Ah, sí he tomado. Ah, Ah, no has Atenolol. tomado. No, a mí A ti sí, no. me pone medio. ¿Sí? Sí, le he tomado. Ah, entonces imagínate una señora de 76 años. ¿Y para qué lo has tomado? ¿Para náuseas? Además, no, mentira, para vértigo, para Ah, ya. cuando Oh. digo viajaba. Ah, ok. Pero nunca en. No, nunca con Ahora en la náuseas. residencia. Ah, no. Sí. Ok. Pero Pero. sí, le puede, o sea, ella está con buprenorfina acá, 32. Si se le coloca acá 48, No, es que no te van a dar. le toca hoy el cambio del parche, del paso. Claro, pues, hay que pedirlo. Con eso se ha podido sentar, aunque todavía con dolor, ¿no? Quiero darle tramadol porque también te. También hay partes de lidocaína. ¿Podrían aliviar también? O sea, Podría ser. Entonces le movemos ahora, pues, para que. ¿Sabes? Sí, pues, ¿no? Sí, se puede. Se puede salir de alta, ¿no? Igual hay que decir al familiar que se puede ir de alta mañana, más tarde pasado. Pues. No, sí, es que obviamente el hemograma sale a plaquetas normales y no hay que transfundirla, ¿no? Pero igual que vaya depositando, porque si no lo necesita ahora, lo va a necesitar a futuro, ¿no?